parque, tu casa. Bienvenidos a esta hora cargada de buena energía, cargada de todo lo bueno que tenemos para entregar cada día nosotros como profesionales y por supuesto esos expertos que estarán acá en Mi Parque Tu Casa para que nos cuenten un poquito más y cada uno podamos aprender y no seamos ajenos a esta información. Señorita, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Manu, súper bien, feliz de estar a esta hora conectaditos con todos ustedes. Muy contenta porque hoy vamos a tener temas muy interesantes, temas que realmente apuntan no solamente al bienestar físico, sino también mental. Entonces, estoy feliz de compartir este nuevo día, de comenzar este viernes con todo y pues ya viene el fin de semana. Y hay que disfrutarlo y además porque vamos a tener un día festivo allí el martes, entonces muchos van a poder tener ese lunes también libre, a disfrutar cada día, a vivirlo como si fuera el último, a disfrutar ese tiempo presente. Pero muy bien, les voy a dar la línea telefónica por si usted nos quiere llamar, si dicen, ah, qué bueno hablar pues con las niñas, 268-6033, la línea telefónica de acá de Mi Parque Tu Casa para que se comuniquen con nosotros. Y también les vamos a recordar el correo miparquetucasa@telemedellin.tv, ahí nos pueden escribir, nos pueden recomendar diferentes temas. Hoy estoy como enredadita, pero me encanta fin de semana para descansar, pero no me preocupe que ya por acá me están gozando. No, mentiras, pero la idea es esa, que ustedes participen, que ustedes nos compartan diferentes temas, que nos digan qué quieren ver aquí en Mi Parque Tu Casa, obviamente enfocado a todo el estilo de vida saludable, a qué temas quieren que desarrollemos acá con diferentes expertos, o si tienen un invitado que ustedes digan, es que mi hija es nutricionista, mi hijo es médico y quiero que comparta ya todos sus conocimientos, pues adelante, nos escriben y nosotras felices de tenerlos por acá. Así es, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a estar conversando sobre la diabetes y ese enfoque a la alimentación, que sí, que no, qué pasa cuando nos estamos cuidando, qué síntomas podemos presentar si no lo hacemos. Entonces vamos a estar hablando con una nutricionista sobre este tema. También vamos a tener a un psicólogo que nos va a hablar de la importancia de la conciencia del autocuidado, de eso que muchas veces nos descuidamos, sobre todo las mamás, por ejemplo. Sí. Cuando somos mamás muchas veces pensamos en todo lo que está alrededor y de última nos dejamos nosotros. Pues vamos a tener a un psicólogo que nos va a hablar de este tema. Bien, eso y otros temas aquí en Mi Parque Tu Casa para que sigamos hablando de bienestar, sigamos conectándonos con la vida saludable. Pero antes tenemos que ir con esa frase del día que nos tiene un televidente que estuvo acá visitándonos en el canal Parque Telemedellín. ¿Quieres hacer milagros? Agradece, sonríe, pide perdón, atiende sin juzgar, perdona, da sorpresas, abraza, ama. Y regresamos y ya tenemos por aquí a nuestra primera invitada. Ella es Adriana Hoyos, nutricionista, y Adriana nos está acompañando para hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo porque vengo de familia que ha sufrido toda la vida de diabetes. ¿Ah, sí? Entonces, sí. Ah, no sabía. Y estábamos, Adriana, hablando con Adriana antes de comenzar, Manu, y es que muchas veces si no le temes a la muerte, le debes de temer. Si no le temes a Dios, témele a una diabetes mal cuidada. Imagínate esta frase tan fuerte. Bienvenida a Mi Parque Tu Casa, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, la Manuela? ¿Cómo estás? Adriana Hoyos, ella es nutricionista, será la persona encargada que nos explique qué es la diabetes, qué pasa cuando no cuidamos esa diabetes, con lo que acabas de mencionar, con este mensaje, con este refrán, qué sucede cuando sí nos cuidamos, porque también tenemos que hablar de esa parte positiva cuando somos conscientes y realistas de esa enfermedad que estamos padeciendo. Entonces, empecemos por allí, para las personas que no saben qué es la diabetes y cómo se puede empezar a manifestar y a presentar, porque seguramente hay algún televidente que con lo que usted le diga, sí, puede que pueda referenciar, ve, me está pasando eso, puedo empezar a presentar diabetes. Ok, entonces arranquemos diciendo que diabetes es una enfermedad metabólica, o sea, del funcionamiento de nuestro cuerpo, y es cuando los niveles de glucosa o de azúcar en sangre están por encima de los niveles normales. Todos tenemos niveles de glicemia o de azúcar en sangre, lo normal es por debajo de 100, y cuando empieza a aumentarse esa glicemia o ese azúcar, empieza a hacer daños en todos nuestros órganos. Recuerden que cuando hablamos de metabolismo quiere decir
que mi páncreas, que es el órgano que produce la insulina, que es como la llave que va a abrir todas esas células y a llevar la glucosa para que todas las células tengan energía y puedan funcionar correctamente. Hay dos órganos principales que son glucosodependientes, o sea que depende su vida de ellos, que es nuestro cerebro y nuestros glóbulos rojos. Entonces esa llave de la insulina la lleva a todas las células, se abren y esa energía llega. Entonces hay una diabetes cuando mi páncreas no produce toda esa insulina, o sea, no hace todas esas llaves, o cuando mi célula no tiene la capacidad de abrirse cuando esa llavecita va a abrir. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo empieza a tener manifestaciones como una sed impresionante y una eliminadera, lo que la gente llama una orinadera muchísima, principalmente en la noche, y sienten mucho hambre. Entonces hay polidipsia, o sea, sed, polifagia, como, y la poliuria, que es orinar y orinar. Esos son los primeros síntomas y la persona empieza a perder peso y dicen, yo como y bajo de peso y tengo mucha sed, eso de ser el agua la que me está bajando de peso, pero esas son señales de alarma para uno empezar a mirar qué es lo que está pasando y consultar con el médico. Adriana, ¿esta enfermedad se puede presentar a partir de qué edad? Y yo hablaba ahora de un tema hereditario, ¿también se puede presentar en personas que de pronto en la familia nunca hayan padecido de la diabetes? Sí, en los niños se llama diabetes tipo 1, uh-huh. O sea que el páncreas no tiene una función adecuada, no produce insulina. Uh-huh. En los adultos mayores, bueno, desafortunadamente ahora por los problemas de obesidad que estamos viendo, incluso en los niños y en los adultos, los adolescentes, estamos viendo diabetes tipo 2, que es la diabetes que da cuando yo tengo problemas de sobrepeso, de obesidad o cuando tengo una herencia. Entonces, si mi papá es, por ejemplo, diabético, yo tengo un 25% de riesgo, pero si los dos son diabéticos, mi riesgo se aumenta un 50%, y si yo a eso le agrego una obesidad, un sedentarismo, una mala alimentación, pues ese porcentaje va aumentando muchísimo. Recuerden que la herencia no se modifica, pero los hábitos nutricionales, el ejercicio y todo lo que yo hago con mi vida sí se puede modificar, y yo puedo evitar desarrollar una diabetes o alargar ese llegada ya en el tiempo, ¿cierto? Entonces es importante eso. Muy bien, sabemos que hay diferentes tipos de diabetes. ¿Qué tal, no sé si para todos el plan alimenticio sea igual, ¿cierto? Uh-huh. O por ser diferente, se necesite que haya más restricción en unos que en otros. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, entonces ya hablamos de que la diabetes tipo 1 da la pequeña, los niños y los adultos jóvenes, y ellos requieren insulina. Y los adultos mayores o los niños obesos que ya están desarrollando la diabetes tipo 2, empezamos con dieta, con ejercicio, con medicamento, y muchos llegan a la insulina, ¿cierto? La dieta siempre es individual, para cada persona se hace una dieta, porque hay que tener en cuenta el peso, la talla, el sexo, la actividad física. Sí. ¿Qué otras patologías o qué otras enfermedades tiene añadidas a la diabetes? Y los hábitos alimentarios, que son fundamentales, ¿cierto? En términos generales, ¿cómo hablo yo de una diabetes? Entonces hablo de que hay dos tipos de carbohidratos, los simples, que son azúcar, panela, miel, dulces, postres, que deben retirarse de la alimentación. ¿Por qué? Porque ellos, cuando yo los consumo, hacen cambios de glicemia o de azúcar en sangre muy rápidos, suben muchísimo los niveles y es muy difícil controlar, y ellos van causando muchos daños en el organismo. Y los complejos, que son los almidones, entonces el arroz, la papa, el plátano, ese es otro tipo, esos hay que consumirlos. Se deben consumir en desayuno, en almuerzo y en cena. No hay que tener todos los mitos que tienen ahora, que no se deben comer harinas, que en la noche no. Hay que saber distribuir la cantidad que debemos consumir, y debemos consumirla en las tres comidas principales, porque el nivel de azúcar o de glicemia debe permanecer constante y en niveles adecuados de día y de noche, porque el cuerpo los requiere. Adicional a eso están las frutas, las verduras, las proteínas que vendrían a ser carnes, todo tipo de carnes, y todos los granos, frijol, lenteja, garbanzos, las verduras y las grasas. O sea, hay que hacer una alimentación completa y balanceada. Doctora, hablando de frutas, ya que las menciona, ¿qué frutas es, digamos que de alguna manera viable decirle al paciente con diabetes, estas sí las puedes consumir con frecuencia y estas definitivamente las deberías de evitar? Bueno, la idea con educar es no prohibir, uh-huh. Es empoderar al paciente para que él aprenda cómo va a consumirse sus alimentos.
No hay una fruta más mala o menos mala. Lo que uno debe enseñarle al paciente es qué cantidad de esa fruta debe consumir. Y uno generalmente les dice que traten de que no sea muy madura, porque mientras más madura, el índice glicémico, que es la respuesta que tiene mi cuerpo frente a un alimento, es mucho más alto. Entonces, ¿qué es un índice glicémico? Es cuando yo me lo consumo y mi glucosa o mi azúcar sube. Pues, por ejemplo, el azúcar tiene un índice glicémico muy alto. Yo me la como y se me dispara. Con la fruta y la verdura, si está demasiado madura, va a pasar lo mismo. ¿Qué ventajas tienen? Que tienen fibra. Entonces, por eso uno les dice, cómase la fruta entera. Pero no es los mitos de si la manzana no está verde, la pera no está verde. Todo tiene que ser verde y no se nos pueden olvidar que tenemos pacientes muy mayores y que verde no lo pueden comer porque es que no tienen cómo, ¿cierto? La dentadura no está, o en la caja, o no tienen. Y eso hace que sea para ellos un complique. Y si yo les doy el jugo o la papilla, pues ese índice glicémico, así este verde, se aumentó porque yo ya le cambié la fibra a la fruta y ya se va a absorber muy ligero. Muy bien. ¿Qué opina usted sobre esas reposterías, esos lugares que hablan de que no tienen el azúcar o azúcar añadida? Y tenemos algunos pacientes, algunos familiares que sabemos que son diabéticos y que les da por ese dulcecito, porque ven que están en un evento familiar, entonces que la torta, la cosita. Entonces, claro, muchas veces se sienten frustrados porque no pueden hacer eso porque están cuidando su salud. Pero ¿qué se puede hacer para de alguna forma darse ese gustico y que obviamente no atente contra la salud de esa persona? Bueno, afortunadamente, como les digo yo a mis pacientes, ahora es mucho más fácil manejar una diabetes frente a ese tema. ¿Con qué hay que educarlos? Con que aprendan a mirar las etiquetas, ¿cierto? No tanto la tabla de nutricional, sino los ingredientes, ¿cierto? Porque si yo tengo un producto supuestamente light y tiene glucosa o tiene sacarosa o tiene algo, jarabe de maíz, melaza, miel, eso es azúcar. Pero cuando ellos aprenden a manejar los ingredientes es mucho más fácil. Ahora hay productos en el comercio muy buenos y esos productos permiten que el paciente pueda comer la cosita dulce o quitar el antojo. ¿Qué se les enseña? Que hay que manejarlos dentro del plan de alimentación. Si yo me como una torta sin azúcar añadida, de todas maneras es un carbohidrato y eso va a contar dentro de lo que se está comiendo. Pero uno sí les enseña y pueden hacerlo sin ningún problema. Sí deben ir guiados. Doctora, yo escuché algo con el tema del gluten, con el tema de los lácteos, que muchas veces, bueno, no estamos hablando ahí de azúcares, pero sí son alimentos que causan cierta inflamación en el organismo y llega a un punto donde puede afectar también la diabetes. Bueno, con el gluten es pues un paseo aparte. El gluten genera una enfermedad que se llama un colon irritable o una enfermedad celíaca. Pero cuando yo tengo un estrés tropical o una enfermedad celíaca, lo sé desde siempre, porque eso produce úlceras en el intestino y sangrado. Entonces, cuando yo tengo un problema de que me comí un pan o una galleta y me cayó pesado, no necesariamente es el gluten. O sea, la gente que tiene intolerancia al gluten es mínima, es muy poquitica. Muchas veces el problema es más de la levadura, por ejemplo, o que tienen un tránsito intestinal muy lento, comen muy poquita fruta, toman muy poquito líquido, se dan del cuerpo una o dos veces a la semana. Entonces, los alimentos se fermentan en el intestino y al fermentarse producen gas y se infla el intestino. Entonces uno dice, yo me levanto planito y cuando me acuesto estoy así, pero no es por pero el no pan afecta que tengo nada la diabetes. No, para la diabetes no. Y con la leche es un azúcar. La lactosa son dos azúcares, ¿cierto? Es como la fruta que es la fructosa, son dos azúcares. Entonces, yo como diabético puedo tomar leche, sí, claro. Pero también nosotros les hacemos el control de cuánta deben de tomar, ajustándolo para que no tengan problemas con la cantidad de calcio que deben tener o consumir de acuerdo al estado de edad que tengan y si no hay osteoporosis, la tolerancia. Está también la leche deslactosada, que muchas veces se las quitan porque es dulce, pero en realidad ya no tiene añadido de azúcar, sino que como desdoblan la lactosa para que la persona la tolere, eso sabe dulce, entonces es por eso, ¿cierto? Muy bien. Pero se puede tomar. Doctora, yo también quisiera saber de alguna forma, pues hablamos de los buenos hábitos, hablamos de qué pasa si consumimos pan, harinas, lácteos y eso, pero ¿le ha llegado a usted pacientes que no se cuiden, que saben que tienen la enfermedad, que están diagnosticados y que se dejan para después y obviamente ya cuando acuden a usted, en qué punto? Porque yo quiero que
los televidentes sean conscientes que esto es importante, que tienen que ser conscientes de que hay que, que hay que cuidarse. Hay que hablar no con terror, pero sí, sí, con realismo, uh-huh, sobre qué puede pasar cuando no tenemos esos hábitos y cuando no nos ceñimos a la dieta que nos pone la nutricionista. Muy bien, entonces, lo que decíamos, que la diabetes es una enfermedad que hay que tenerle miedo, es cuando yo no me cuido, cuando no controlo mis niveles de azúcar o de glicemia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Recuerden que nuestro cuerpo tiene venas y arterias por donde va la sangre, y ahí en esa sangre están la glucosa o el azúcar con la insulina, pero si yo no la estoy utilizando, eso se queda en sangre circulando. Pasan por mis ojos y dañan los ojos porque digamos que esas venitas y esas arterias tan chiquiticas se van deshidratando, entonces producen una cosa que llama retinopatía diabética y se van quedando ciegas. Llegan a los riñones y se chupan toda esa agua de esos riñones y los van deshidratando y van dañando el riñón, entonces producen una enfermedad renal. En la circulación hacen lo mismo, entonces las venas y las arterias van volviendo como tubitos de PVC que no se dilatan ni contraen, entonces empiezan las amputaciones. O sea, la diabetes hace daño a todos los niveles, a nivel coronario también, a nivel de corazón. Entonces, si yo tengo una diabetes o un azúcar bien controlada, yo tengo pacientes de 20, 25, 30 años diabéticos perfectos, sin complicaciones, pero que tienen el manejo de su glucómetro para saber qué niveles de azúcar tienen. Eso no hay que hacerlo todos los días. Es mito que yo me tengo que chuzar 6 veces al día. Si yo ya estoy compensada con 2 o 3 veces a la semana haciéndolo escalonado, es suficiente. Haciéndome los exámenes, yendo al control del médico y la nutricionista, juicioso con la medicación, aprendiendo a manejar la alimentación, que es un pilar, y haciendo ejercicio. O sea, todo eso es una mezcla de muchas cosas. Doctora, me encanta con lo que termina, porque aquí también nosotras estamos todo el tiempo motivando a las personas, no solamente a que se cuiden con la alimentación, sino también a la práctica del ejercicio. ¿Cuáles son esas redes sociales, ese número de contacto donde nuestros televidentes se pueden comunicar con usted? Bueno, el teléfono es 322-2656. En Instagram estamos como sende.ips, en Facebook sende, y en la página, es el correo es www.sende.com. Muy bien, doctora, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por eso, pero antes de irnos a una pausa, en este momento me cuentan que mi madre está conectada a través de la página web de Telemedellín, www.telemedellin.tv, a la Clínica Sagrado Corazón, que la está cuidando, que la están consintiendo. Mil gracias, hoy está evolucionando positivamente, así que mucho cuidado con esos pacientes COVID, a cuidarnos bastante para no llegar a ese punto. Yo sé que ella nos está viendo y por eso le mando un mensaje y un besito gigante a ella, que vamos para adelante. Pues con esto vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar, porque vamos a hablar con un psicólogo sobre la conciencia del autocuidado. Mamás, papás, ustedes se dejan muchas veces para después porque se enfocan en los hijos. Vamos a hablar ahorita un poquito de eso, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y en Mi Parque, Tu Casa siempre les tenemos muy buenas recomendaciones para cuidar de la salud, de nuestro pelo, de nuestras uñas, de nuestro cuerpo, porque siempre estamos pensando en bienestar, en vida saludable, y por eso hoy nos está acompañando Jessica. Jessica, qué rico tenerte en esta mañana de Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luisa. Igualmente, ¿cómo estás tú? Feliz, feliz de estar en este espacio tan bonito y por supuesto de que siempre nos traigan muy buenas recomendaciones. ¿Qué nos tienes para hoy? Así es, muy buenos días para todos ustedes. Hoy es un honor, como siempre, para Dominus Natura estar aquí en Telemedellín, en Mi Parque, Tu Casa, y hoy vamos a hablar del colágeno líquido de nuestra compañía, que no es cualquier colágeno, es un colágeno, ya dijimos, líquido, pero que además tiene calcio con vitamina D. Resulta que ya muchas personas han escuchado hablar de colágeno, yo sé que montones, por todas partes, y es cierto, el colágeno se ha descubierto que es el elipsis de la eterna juventud, por eso se ha vuelto el plus de la compra en este momento. Pero el colágeno de Dominus Natura tiene algo adicional, y es que este colágeno, por ser líquido, va inmediatamente al torrente sanguíneo. Yo les voy a contar.
Una molécula de colágeno se encuentra en la carne, en la gelatina, inclusive en muchas frutas, pero esta molécula es muy grande. Yo voy a hacer así con mi manito como una bolita, una molécula es así de grande. Pues resulta que tiene que ser hidrolizada. ¿Qué es hidrolizada? Que se convierte en millones de partículas esta bolita, se convierte en millones de bolitas. Cuando usted lo toma, ¿qué hacen esas bolitas? Impermeabilizan sus paredes intestinales y van a través del torrente sanguíneo. Ahora sí, ¿qué hace cuando llegan por el torrente sanguíneo? Se ubican donde se ha perdido. Si hemos perdido colágeno a partir de los 25 años, preguntémonos cuánto colágeno hemos realmente perdido y dependiendo de la edad que tenemos, ¿cierto? Pues resulta que esas partículas se ubican casi siempre donde más se ha perdido y les voy a decir en qué lugar. Rodillas. Sé que la primera parte que se empieza a desgastar en nuestro cuerpo es la rodilla, porque es la que más usamos, es con la que subimos las escaleras, con la que jugamos, con la que hacemos deporte, mejor dicho. Ese dolor de rodilla, ese dolor en el manguito rotador, ese dolor en la coyuntura, esa pérdida muscular tiene que ver con el colágeno, esa pérdida de densidad ósea. ¿Les ha pasado que ustedes ven el abuelito de la casa como más bajito? Como que mi abuelito como que yo lo veía muy alto y ya lo veo más agachadito. Resulta que ellos van perdiendo también densidad ósea. Y la densidad ósea tiene que ver con el colágeno y ahora sí, con el calcio. A muchas personas nos mandan a tomar, sobre todo a las mujeres que hemos tenido hijos, nos mandan a tomar colágeno después de los 30, perdón, calcio y colágeno después de los 30 años. Ese calcio debe venir con vitamina D, lo tiene este colágeno. Así que usted va a disminuir todos esos dolores que tienen que ver con articulaciones, con huesos, con tendones. Normalmente nuestra rodilla hace esto, no sé si alcancen. Cuando la rodilla hace esto, ahí hay un desgaste. Si nosotros logramos tomar el colágeno, lo que hacemos es crear como otra vez ese colchoncito para que ese desgaste no se dé entre los huesitos. Y algo muy importante que decía Luisa, el colágeno no es solo salud, también es belleza. Por eso lo llaman elipsis de la eterna juventud. Si usted ha visto que su piel ya es más elástica, que si usted ya tiene más celulitis, que es que usted ya tiene líneas de expresión, que su piel ya no tiene la misma luminosidad de antes, que el cabello se le está cayendo, que las uñas se le parten, el colágeno es fundamental para eso. Así que no dejen de consumirlo. Este colágeno tiene una copita dosificadora. Esta parte de acá es una copita dosificadora. Usted quita el papelito y esta copita es de 10 ml. Este colágeno es de 500 mililitros, o sea que tenemos 50 tomas en este pote de colágeno. No debe tomar menos. Si usted toma menos de 10, no le va a funcionar, lo va a desechar. Estos 10 ml, usted las puede mezclar en agüita, en juguito, viene con sabor a uva. Yo les voy a dar mi técnica. Esta copita con uva, agua, hielo y unas goticas de limón. Eso queda espectacular, una limonada así a sabor de uva. Y se la pueden tomar a cualquier hora del día porque es un alimento, no es un medicamento, tiene registro en Vima y lo más importante es de Dominus Natura, que tiene esa calidad. Jessica, todos nuestros televidentes están ahí conectados, quieren adquirir el producto, pero se están preguntando, ¿a partir de qué edad lo puedo empezar a consumir? Se puede empezar a consumir a partir de cualquier edad, ideal después de los 15, 20 años, ¿cierto? Los niños aún están en un proceso de crecimiento, absorben todas las vitaminas, el colágeno, pero que usted lo empiece a perder a los 25, con seguridad que sí. Entonces empecémoslo a tomar antes de empezarlo a perder. Bueno, ¿y cuánto me va a costar y qué regalito traes para todos los televidentes? Ay, les tengo de mi parte, un regalo espectacular. Bueno, un solo pote de este colágeno vale 80 mil pesos. Hoy, para ustedes en Mi Parque Tu Casa, se van a llevar tres por el precio de uno. Por 79 mil 900 pesos se llevan tres potes. Tratamiento para 5 meses. Además, el domicilio está incluido y se van a llevar esta diadema que acá, ya la estaban colocando allí. Esta diadema que tiene Bluetooth, radio, mejor dicho, es una diadema que la pueden colocar. Yo tengo ganas de ponérmela para que vean cómo adelante, queda. Claro. Es una diadema como para que ustedes puedan salir a hacer deporte, correr, trotar con ella, escuchar música y apartarse un momentico de los hijos. Así que a marcar ya nuestras líneas, 322-7172, 322-7172 y a un WhatsApp, 300-448-8689. Jessica, como siempre, gracias por tus buenas recomendaciones. Un gracias abrazo. Gracias a ustedes por invitarnos. Un abrazo también, así sea en la distancia. Así es. Manuela ya está con nuestro segundo invitado y por eso le voy a dar paso a Manu para que nos comparta el siguiente tema que vamos a tener aquí en Mi Parque, Tu Casa. Así es, entonces, en este... Muy bien, y continuamos aquí en Mi Parque Tu Casa porque llegó el momento de hablar con esas hermosas imágenes que nos entrega el canal Parque Tele Medellín sobre la conciencia del autocuidado y por eso quisimos invitar al psicólogo Alejandro Carvajal. ¿Ustedes recuerdan la frase de esta mañana? Esa frase viene de un libro que se llama Serenamente y es una frase que el autor es él.
Él es la persona encargada de darnos esas cápsulas de bienestar cuando necesitamos esos mensajes bonitos que lleguen al alma. Alejandro, bienvenido a mi parque, a tu casa. Tengo que decirlo, él es amigo, es un compañero que me entregó la vida, un angelito que me acompañó en el proceso de enfermedad. Y por eso me encanta tenerlo, porque es una persona que es tan importante para mí, que sé que tiene la información tan valiosa para entregárselo a cada uno de nuestros televidentes. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, Manu. Contento de verte. Hace ratico no nos veíamos. Sí, hace mucho rato les contamos. Hace ratico que no nos veíamos por acá ni siquiera. Pues yo cuando lo vi llegar, yo dije, Alejandro, te conozco, te identifiqué, porque hace rato que sigo a Manu, porque estudié con ella también, pues te vi ahí, te identifiqué, y siempre ella muy positiva compartiendo toda tu información. Y qué rico tenerte aquí en tu casa, en mi parque, tu casa. Gracias, Luisa, muy contento, qué rico compartir con todos información que nos pueda servir para estar bien. Muy bien, vamos a hablar de eso, de la conciencia y el autocuidado. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué esa situación? Porque estamos viendo muchos casos de familiares o de personas, amigos que están pues cercanos o están lejos, y es, no, es que estoy pasando por esta situación, pero eso con el tiempo se va. Vení, porque si te sentís mal, no acudís a la persona o al experto o al profesional que necesitas. No, ¿para qué? Es que tengo mucho que trabajar. Y ahí es cuando tenemos que hablar de primero qué es la definición, o sea, qué es el autocuidado y qué es la conciencia del autocuidado. Autocuidado se puede definir como la suma de actitudes o actividades que hacemos para tener bienestar. Y si le sumamos a esto el tema de conciencia, pues tendríamos que conectarlo con el tema de autoestima. La capacidad de reconocer en mi amor propio la necesidad de cuidarme para ser parte del mundo de una manera eficaz, afortunada, positiva, en bienestar, y acompañar a los demás también como de la misma manera. Casi siempre que hablamos del tema del autocuidado, tenemos que pensar es de qué manera yo me reconozco y puedo aportar para los demás también. Muchas veces, y lo decía Manu, cuando somos padres, pues enfocamos como toda la atención en nuestros niños. Y de alguna manera pues empezamos a descuidarnos, pero yo no me iría solamente a la situación de padres, sino que el año pasado, que fue un año difícil, complejo, donde empezamos como a reconocernos y a estar más tiempo con nosotros, pues empezamos a identificar ese tema de que no nos estábamos dedicando tiempo, de que se nos iba la vida en el trabajo, por ejemplo, de que no dedicaba tiempo, por ejemplo, a hacer ejercicio, alimentarme bien, pero eso ha ido cambiando poco a poco. Pero al ir cambiando también te empiezas a encontrar como con ciertos fantasmas, no sé cómo decirlos, de decir, Dios mío, me tenía tan olvidada, sí. Estaba tan perdido, que empiezas a encontrarte con un montón de emociones que te golpean fuertemente y que no sabes cómo empezarlas a enfrentar. Eso que estás mencionando es bien importante, porque básicamente es tener la capacidad de detenernos un momento y de preguntarnos, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Y hay algo muy curioso, y es que a veces podemos pensar que esa falta de conciencia pertenece a un momento específico de la vida, o podríamos pensar que está asociado a una etapa generacional específica, y nos damos cuenta que todos los seres humanos en cualquier momento podríamos estar conectados con este tema de la inconsciencia. Pero bien sabemos que dependiendo del proceso evolutivo de cada uno, asumimos un proceso de conciencia también. Es distinta la forma en la que se cuida un niño a la forma en la que se cuida un adulto cuidador, o a la forma que se cuida un adulto mayor. Porque hay procesos evolutivos de conciencia, de recursos mentales, de recursos emocionales, que hacen que yo me permita generar como y apropiarme de mi propio autocuidado. Entonces, este tema es cuando hablamos de autocuidado, para mí hablamos de autoconciencia también. Hablamos de la capacidad de reconocerme qué estoy haciendo para mí en relación al mundo. Acabas de decir algo con lo que me quedó como sonando, y es el tema de, pues claro, es diferente cómo se cuida un niño, cómo se cuida un adulto, pero yo he comprobado a través de los años que sí, con las diferentes etapas, no es lo mismo cuando uno tenía los 20, los 30, hasta el mismo cuerpo empieza a reflejar que ya hay unos cambios, pero no entiendo por qué pasa que a través de, entre más años nos volvemos más tercos. ¿Qué pasa ahí con la terquedad de los padres, de los abuelos, y sobre todo cuando ya son madres, empiezan a tener como un grado de terquedad? Yo no sé si es que es una materia que uno tiene que pasar en la vida, que algunos la ganan muy bien, o qué pasa con eso, con esa situación.
yo haría una salvedad. No significa que todos los adultos o adultos mayores se vuelvan más tercos. Ok. ¿Cierto? Pero sí hay una consideración distinta frente a la vida y es como, podríamos evaluar un poco como, yo ya pasé por ahí, yo ya chulé este proceso, yo ya fui mamá, ya fui papá, yo ya trabajé mucho, yo ya hice esto, yo ya me enfermé muchas veces, yo ya, de alguna manera ya chulé muchas cosas en mi vida, ya estoy en una postura un poco más tranquila, más sí. relajada de lo que podría pasarme. Pero también podría estar allí presente un poquitico el tema de quienes están viviendo también procesos en soledad, en silencio, y quienes de alguna manera no tienen un grupo de apoyo muy cercano que le permita asumir de manera mutua los temas de autocuidado. Alejandro, aquí en Mi Parque, Tu Casa siempre estamos hablando de hábitos, de construir buenos hábitos, tanto para conservar la salud física como la salud mental. ¿Cuáles son esos hábitos que tú nos podrías regalar hoy como para mantener o empezar a construir o a estar muy presentes en el tema del autocuidado? Lo bonito del autocuidado es que se divide en diferentes áreas, o sea, debe haber autocuidado físico, ¿cierto? Asociado a los temas que tienen que ver con actividad física de manera regular, cuidados asociados al sueño, cuidados asociados a la alimentación y al movimiento, pues, específicamente. Pero también hay autocuidado intelectual, la capacidad en la que nos conectamos con leer, con estudiar, con prepararnos, pero también hay autocuidado social, cómo me relaciono con el otro, cómo me conecto con mi grupo familiar, de qué manera genero vínculos, cómo asumo el proceso del juzgamiento y de las relaciones. Entonces, hay muchas maneras en las que nosotros desde los hábitos podemos empezar a conectarnos. Yo diría que lo básico es cultivar lo que tiene que ver como con el cuidado de nuestra salud física, el cuidado del manejo de nuestras emociones y el tema social. Es importantísimo como para mantener una red neuronal un poco más saludable. Ahorita mencionaste que hay algunas personas que pues, no tienen esa red de apoyo y hay otras que pues posiblemente sí la tienen, pero no saben cómo ser una red de apoyo. ¿Podríamos hablar de algunas pautas para tener, si estamos presentando que algún familiar, no hablemos ni de edad ni de nada, es una persona pues terca, está pasando por procesos de salud o cualquier proceso de la vida, cómo uno desde acá podría tener ese acompañamiento o ese apoyo con esa persona? Yo creería que, a ver, empecemos así como a enumerar. Hay uno que para mí es importante, es aceptar de manera incondicional la diferencia. Aceptar al otro en su proceso evolutivo, en su historia, en sus recursos mentales y emocionales, y es, te acepto aún si piensas distinto a como yo pienso, te acepto aún si no te cuidas de la manera en la que yo esperaría que te cuidaras. O sea, arranco por generar aceptación incondicional. Okay. Y es lo que ocurre con el autocuidado y con otros procesos. Yo no puedo esperar que el otro piense, sienta, diga y actúe como yo, porque tiene otro proceso diferente en su vida. Entonces, ese es un primer paso para bajarnos también nosotros como observadores del juzgamiento de lo que estamos viendo de la persona que de pronto consideramos terca, ¿cierto? Sí. Entonces, aceptarlo de manera incondicional. Segundo, introducir la duda o la apreciación de que algo está funcionando de manera inadecuada, de una manera muy delicada. O sea, yo te sugiero que hagas un cambio sin exigirte. Te invito a que lo mires y lo hago de una manera muy delicada, con amor, con calma, entendiendo que eres diferente. Listo, ese es el segundo. El tercero sería, en la discusión que se genera, asumirlo de una manera empática, respetuosa y tolerante. ¿Cierto? Mucho por aprender. En la cuarta, yo diría que podríamos pensar en no busques ganarte el punto y que esto se convierta en una competencia, y no asumas esto algo de manera personal, pues no asumas la discusión de que tú eres muy terco, muy terca, y yo me quiero ganar el punto, y se convirtió esto en una discusión personal. Entonces es como discutir la cuestión, más no lo emocional que tiene que ver con el vínculo. Y por último, yo diría que tendríamos que conectarnos de alguna manera con tener la voluntad de comprender al otro, incluso así no lo comprendas. Yo estoy aquí pensando entonces en ese diálogo que tenemos con las diferentes personas que tenemos a nuestro alrededor, pero hacerlo entonces a través del respeto, del amor, de la empatía,
porque muchas veces solamente pensamos en lo que nos parece a nosotros, en cómo nosotros percibimos el mundo, y ahí digamos que damos ese paso a interrumpir o atropellar al otro, y digamos que no es tan sano ni para el ni autocuidado ni de alguna manera para el cuidado del otro. Yo creo que ahí estaríamos fallando en dos vías, en la propia y en la del otro. Y el ego es mañoso, el ego nos hace pensar que lo de nosotros es lo bueno y que lo de los demás está equivocado y que nosotros estamos en un buen nivel y que los demás están en un nivel sospechoso y que tú no piensas como yo. Entonces también es como, yo creería que antes de entrar a generar un juzgamiento del comportamiento del otro es como me estoy leyendo yo frente a esto, y esto es un juzgamiento o es una lectura real, ¿cierto? ¿Es un juzgamiento, es lo que yo quiero que pase, o puedo entrar a generar una discusión a partir de lo que es posible y de una postura un poco más saludable? Muy bien, Alejandro. Finalmente, ese mensaje que queremos entregar a las personas tercas, no tercas, a esos cuidadores, a esas personas que hacen parte de esa red de apoyo, o a esa persona que en este momento está necesitando ese apoyo. Cuando estamos hablando del autocuidado, es un autocuidado en todas las áreas, en todas las facetas de la vida y en todo lo que vivimos nosotros. Entonces, ¿qué podemos decirles? Diría yo que habría la necesidad de generar un ejercicio de autoconocimiento. En la medida que yo me conozco más, en la medida que yo reconozco cuáles son mis resistencias, cuáles son mis capacidades, pero también cuáles son mis debilidades, yo puedo gestionar mucho mejor mis emociones, sin que esto se convierta en una autocensura también. Entonces, para mí, el ejercicio de autocuidado es la capacidad de conocerme y de aceptarme de manera incondicional, y de esta manera poderme relacionar con el mundo. Para mí, en la autoconciencia hay un tema de amor propio gigante. Wow, Alejandro, redes sociales, de pronto algún número, porque muchos de nuestros televidentes no tienen ni Facebook ni Instagram, entonces también nos están pidiendo como ese contacto donde lo puedan. Ok, los contactos o la información para acceder pues a lo que hacemos estaría en Instagram, en psicólogo Alejandro Carvajal, o en Casa del Alma, que es la empresa que represento, y también en www.casadelalma.net, ahí están todos los datos. Perfecto, Alejandro Carvajal. Gracias, Manu. Encantada. Gracias, Luisa. Muchas gracias por esta información. Me sirvió bastante. Lo digo a manera personal. Y a título también. Personal, me sirvió bastante, ¿cierto? Mucho. Bueno, yo creo muy bien, de eso se trata, que todos podamos aprender. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y regresamos con más. No se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos aquí en Mi Parque, Tu Casa, conectados con el bienestar. Recuerden que es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana para que sigan conectados con nosotros. Bien, ahorita estábamos hablando del tema de cómo tener una buena alimentación, si tenemos algún tipo de enfermedad, y por eso hoy queremos mostrarles un video del chef Nicolás Londoño. Él nos trae una propuesta, una receta que nos va a hablar sobre una bebida proteica. O sea, no se tiene que ir a comprar nada especializado en el mercado, solamente con esos alimentos que nos está entregando la naturaleza, usted puede realizarlo. Así que muy pendiente esta receta, que está muy fácil, y recuerde que si la quiere repetir, lo puede hacer a través de la página web www.telemedellin.tv, en el micrositio de Mi Parque a Tu Casa. Aquí vamos con esta receta del día. Un recomendado de Mi Parque a Tu Casa. Ustedes tienen problema con la digestión, a veces les hace falta fibra en su organismo, pues les recomiendo que las semillas de amapola, que las conseguimos en muchas tiendas de productos naturales. Además, un kumis muy fresco, muy natural, deslactosado, y que ustedes jueguen con cada uno de esos productos, un vaso para hacer esta maravillosa mezcla. Lo mejor es esperar un corto tiempo, porque es una porción pequeña de un yogur de aproximadamente 180 mililitros y 2 cucharadas de semillas de amapola. Vamos a mezclar muy bien y esto lo vamos a dejar reposar 10 minutos para poder disfrutar de esta maravillosa bebida. Esas bolitas, esas mezclas de semillas
hacen un crunch perfecto cuando lo estamos tomando y además nos ayuda a tener una buena digestión, a que no tengamos problema con el estreñimiento. Esto es maravilloso. Disfrútenlo en familia y compartan ustedes precisamente con los amigos que tienen miles de problemas como este. Nicolás Londoño, como siempre, muchas gracias. Manu, aquí siempre estamos hablando también de que no hay salud física si no hay salud mental. Sí. Y para eso es supremamente importante reconocer las emociones, aprender de ellas. Y por eso hoy una trabajadora social, Melissa Flores, pues nos invita a eso, a reconocer las emociones, porque a partir de ahí podemos sacar muchas formas de bienestar para nuestra propia vida. Acá está la nota. En estos tiempos de transición y transformación individual y social, permitamos que las emociones actúen como el elemento semilla para descubrirnos, integrarnos y reconocernos en mayor autenticidad. Es momento de que le demos espacio a aquellas expresiones emocionales que hemos querido evadir, obviar, negar, porque con seguridad si nos detenemos en su escucha, en su vivencia, podremos encontrar grandes sentidos y profundidades para nuestro autorreconocimiento. Las emociones aparecen para que conectemos con el universo interno y para que desde allí verifiquemos cuáles son aquellos asuntos que no hemos podido resolver y esas otras potencialidades que podríamos estar poniendo al servicio de nuestra vida y de la vida de los demás. La invitación es a que entremos en contacto, creemos el puente comunicativo con la emocionalidad para que descubramos desde allí grandes formas y mucho más profundas, equilibradas y de bienestar para el relacionamiento con nosotros y con los demás. Es coincidencia porque nada más esta mañana yo también en mis redes sociales pues estaba exponiendo eso, porque yo no soy una mujer que pues muestra sus emociones llorando y yo también creo que es válido, pero yo las expreso, identifiqué que a través del ejercicio podía como liberar. Entonces la invitación es eso, a reconocer y a entender cómo usted puede expresar sus emociones, pero no se deje nada guardadito, que de alguna forma su cuerpo en algún momento habla y no siempre habla de la mejor manera, puede representarse en una enfermedad. Entonces, evitémonos eso, conversemos, hablemos. En cambio, yo soy al contrario. Ella llora, pues, les digo Manu que... Manu me muestra el video de la mamá y yo ya estoy llorando y ella es súper fuerte. Yo le digo, ¿cómo haces? ¿Cómo haces yo? Y fuera, después de tener a Matías, sigo siendo, o sea, como que eso se me elevó, no sé, al cuánto por ciento. Ser mamás es algo muy duro. Bueno, todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por estar conectados de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Me hacen el favor y se cuidan bastante este fin de semana. Se protegen bien, bien, bien. A cuidar a sus papás. Recuerden, hoy hablamos del autocuidado, de esa conciencia. Así que espero que algo les hubiera conectado en el fondo de su corazón y que quede aquí sonando un poquito. Manu, felices de que tu mamá esté mejor. Sí, vamos con toda. Gracias por estar conectados. Chao, chao. Chao, chao.